Levante su mano al cielo, muévala a la derecha, muévala a la izquierda. Diga conmigo que viva Cristo, que vive el Rey. Que se oiga, diga que viva Cristo, que vive el Rey. Con su pie santo, haga así, diga, yo declaro, batería, este lugar, casa de Dios y puerta del cielo, en el nombre de Jesús. Diga, mi casa y yo serviremos a Jehová. Que Dios le bendiga. Ay, ese amén como que le falta criptomicina. Aquí hay gente para que esto tiemble. Dios le bendiga más. Denle un chisme más fuerte, que yo salga con cabello en esta noche. Que Dios le bendiga. Que la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, sea con ustedes y su familia. Wow, le doy gracias a Dios por esta oportunidad maravillosa, victoriosa. Y al ministro Francis, ¿alguien dice gloria a Dios? ¡Aleluya! ¿Alguien dice aleluya? ¡Aleluya! Mira para arriba.
Aleluya. Gloria. A mí se me pinchó una goma. Diga gloria a Dios. Diga cuando hay batalla, porque hay victoria. Diga cuando hay batalla, es porque hay victoria. Y aprendí, diga, todo tiene sentido. Y descubrí, más joven, y que al final, mucho mejor, es parte de un propósito. Ahora sí, sientas estar su palabra. Bajo el cielo, gracias, varón. Conoces tú que todo tiene, aleluya, y que al final mucho mejor. Ay, esto me huele a gloria. Que parte de con autoridad, así sientas en tu salud, en tu finanza, en tu familia. La iglesia, el piano, ya aprendí. Con la mano arriba ya aprendí todo. Y aprendí que en la vida, que soy en Puerto Rico, y descubrí. Tómale a alguien, diga. Y que al final no tenga fuerza. Levanta tu mano aunque tenga mil problemas. Para Dios nada es imposible. Diga
siente el fuego, diga. El fuego, el Espíritu Santo de Dios. Cuando levanto mis manos, esa carga se va en el nombre de Jesús. ¡Gloria! La fuerza, Jesús. Con ella arriba. Cuando tú levantas tus manos, le molesta al enemigo. Ay, por más que la ataco, más va a la iglesia. Por más que la ataco, más levanta sus manos. Es que estos evangélicos son locos. Aleluya. Es que en tu mano hay cinco letras con un nombre que es sobre todo nombre. La J que viene de Jehová, la E que viene de Espíritu Santo, la S que viene de santidad, sin la cual nadie verá al Señor, la U de unción poderosa que hay en esta actividad, y la otra S, la sangre de Cristo, nombre que es sobre todo nombre, en el cual todas las rodillas se doblarán en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y reconocerá que él es Dios, Rey de Reyes y Señor de Señores. Se va nueva fuerza, Jesús. Tres minutos me quedo. Todo esto es posible. Ay. Todo esto es posible. Yo te amo, mi Señor. Ay, diga gloria a Dios. Diga aleluya. Dígale a alguien, eres un bendecido de Jehová. Dígale, eres una bendecida de Jehová. Dígale a alguien, no eres cualquier cosa. Eres un bendecido de Jehová. Eres perla preciosa en manos de un Dios grande. ¿Por qué mi alabanza, alma mía? Es que no es lo mismo tú elegir una alabanza que una alabanza te elija a ti. ¿No me entendí? En español, si tú eres de los que adora cuando tiene un micrófono, eres adorador. ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿No me escuchan aquí? Si tú eres de los que adora, además cuando agarra el micrófono, tú no eres adorador. Dígame, ¿quién es adorador? Pregúntale a Pablo y Sila. ¡Ay, ay, 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 ay! No es lo mismo elegir una alabanza que una alabanza te elige a ti. ¡Gloria! Venga, dale la mano a ustedes, el coche rosado, por favor. Tres minutos me quedan. Venga dando gloria a Dios. Cuando yo diga el maestro está aquí, diga, me está sanando a mí, diga. El maestro está aquí, me está sanando a mí. No es lo mismo. Yo elegí una alabanza que una alabanza me eligió a mí. Y esta alabanza me eligió a mí. ¡Gloria a Jesús! Oh, alaba. Simplemente alaba. Se está llorando la en la prueba la se está sufriendo la no importa la tu alabanza el escudo. Dame un abrazo, dile que todo va a salir bien. Dios va al frente quedando cabeza, extienda su mano ahí, manda su sangre. Él abre puertas, Él trabaja, camina contigo. Iglesia, levanta tus manos, tu victoria llegó, comienza a cantar. Alaba lo que Él vive, la tumba está vacía. Aleluya. Que está a su lado.
con esto entré. Agárrese de gente positiva. No se agarre de gente negativa. Me dijo el tacita, mira el cementerio. Digo, míralo tú. Me dijo una doña allí, ¿dónde está la funeraria? Digo, yo no sé dónde está la funeraria. Yo voy para la iglesia, alabar a Dios. Dale a eso. Agárrese fuerte. Entren en candela, que esto viene bueno. Cuento 3, 7, gloria a Dios. En el 7 sacude el que está a tu lado. Cualquier cosa puede pasar. Cuento 3, gloria a Dios. En el 7, gloria a Dios. En el 7, hasta que no me creen que el cabello no suelto. Mira, hasta que tú no sientas gloria, no suelta. Gloria. Se lo voy a decir a ella. Oirá, verá y sentirá lo que Dios hará ahora en el nombre de Jesús. Cuento 3. Siente gloria a Dios y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios. 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 Ahora sacude. Gloria a Dios. Juan, Juan, agárrame a esa mujer ahí. Se metió la gloria. Anaísa, muérete. Métete sin ti, entiérrate. Lo que te hace la guerra se va ahora en el nombre de Jesús. Agárrame ahí. Se metió el poder. Se metió la gloria. Milagroso, cumple promesa, cumple mi vida.
No deje de gozarse porque no había nada.